Hola, hoy voy a preparar una purrusalda. La purrusalda es un plato típico de la cocina vasca. Un plato con muy poquitos ingredientes, muy económicos y además uno de esos platos tan ricos y tradicionales que merece la pena que lo pruebes. Vamos ya con los ingredientes. Estos son todos los ingredientes para nuestra purrusalda. Utilizaré puerros, patatas, aceite de oliva, un poco de pimienta y sal y unos ajitos. Como siempre, las cantidades exactas te las dejo abajo en la descripción y también al final del vídeo. El primer paso es limpiar los puerros. Utilizaremos solo la parte blanca del puerro. Le quitamos las hojas y también las raíces. Y para quitar toda la tierra, le hacemos un cortecito así en forma de cruz. Y ahora lo lavamos bien, así no nos quedará nada de tierra. Y lo mismo con todos los puerros. Quitamos las hojitas, quitamos también las raíces y su cortecito para poderlos limpiar bien. Bueno, pues ya tengo los tres puerros limpios y la parte de las hojas no se tira. Lo que vamos a hacer es lavarla bien, guardarla en la nevera y luego se puede usar para una crema o bien para un caldo. El puerro se puede cortar más grande o más pequeño. Yo lo dejo en trozos más bien grandes porque quiero que tenga un aspecto bastante rústico. Ahora voy a reservar el puerro mientras preparo las patatas. Las patatas solo las vamos a pelar y cortarlas en dados. Bueno, pues ahora toca lavar las patatas. Una vez que tenemos las patatas lavadas, las vamos a chascar. Se trata de clavar el cuchillo y que se rompa. Los trozos tienen que ser medios, ni demasiado grandes ni demasiado pequeños. Y ya ves, se clava y se rompe. Esto hará que el caldito de nuestra purrusalda engorde por la patata. Los ajitos los voy a poner prensados. Yo le pongo tres ajitos porque a nosotros nos gusta, pero si no te gusta tanto o no quieres ponerle, esto ya va un poco al gusto de cada uno. Ahora le añadimos un buen chorrito de aceite de oliva. Incorporamos también el puerro. Y ya encendemos el fuego. Y así vamos a rehogar los ajitos junto con el puerro hasta que empiece a dorarse. Aprovechamos a ponerle un poquito de sal y así lo iremos moviendo durante aproximadamente unos 10 minutitos. Como ves, ya se está dorando. El fuego lo tengo en el número 7 de los 9 niveles que tiene mi placa. Han pasado 10 minutos y como ves, el puerro ya se ha pochado. Ahora lo cubrimos con agua . Se le añaden ahora las patatas . Se añade también un poquito de sal . Pimienta al gusto . Removemos bien y acabamos de cubrir con agua. Pues así, con las patatitas bien cubiertas con agua, lo vamos a cocinar tapado hasta que las patatas estén bien tiernas. Piensa que podrías utilizar también, si lo prefieres, un caldo, pero este es un plato muy humilde y se cocina así. Han pasado 15 minutos y como ves, el caldito está engordando y las patatas se están deshaciendo por la parte donde las hemos chascado. Todavía están un poquito duras, dejaremos hasta que estén bien tiernas. Han pasado 20 minutos. Ahora vamos a comprobar cómo están las patatas. Tomamos una un poquito más grande y la pinchamos. Si se rompe con facilidad, ya las tenemos listas. Es el momento de probar el caldito. Y como está un pelín soso, le añadimos un poquito más de sal.
una vuelta y apagamos el fuego. Pues mira qué bien ha quedado. El caldo ha engordado bastante. De todas maneras, si el caldo no te engorda, lo que puedes hacer es machacar dos o tres patatitas en un plato y luego las mezclas y lo remueves bien. Y ahora voy a servir una ración. Esto huele que alimenta. Y ya tenemos nuestra purrusalda lista. Espero que te haya gustado esta receta. Ya ves que es una receta sencilla, económica y sobre todo muy saludable. Déjame en los comentarios otras recetas que te gustaría que suba al canal. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides darle al like. Suscríbete si no lo has hecho todavía y activa la campanita para recibir un mensaje en el móvil cada vez que suba un vídeo. Y cuando hagas cualquiera de mis recetas, sube una foto a Instagram y etiquétame. Mi nombre, Ana Recetas Fáciles. Nos vemos en el próximo vídeo y no te olvides de compartir. Gracias.